Pese a que la atención está centrada en el conflicto con Estados Unidos por el tema migratorio, inició un foro en el Congreso sobre la reforma electoral. Es previsible que se buscará llegar a 2021 bajo un nuevo marco legal en este tema. La pregunta es, ¿por dónde irán los cambios? Pues bien sabemos que Morena cuenta con las mayorías necesarias para conducirlos por donde mejor le convenga. Está por un lado la revocación de mandato, que de celebrarse en 2021, en principio sería favorable para Morena, pues se beneficiaría de la popularidad del presidente López Obrador. Eso desde luego, si esa popularidad sigue elevada, como lo está hoy en día. En caso contrario, probablemente se suspendería el ejercicio para no arriesgar la continuidad de López Obrador en la presidencia. Otro punto central sería el Instituto Nacional Electoral. Es probable que le reduzcan significativamente sus fondos, que en efecto son cuantiosos. Pero más importante será la cuestión de su autonomía relativa. Existe el riesgo de que se busque someter al instituto con consejeros cercanos al Ejecutivo actual. Y es que el gobierno recela de la autonomía institucional. Vendrá también la reducción del financiamiento a los partidos en un 50%. En efecto, ese financiamiento ha sido excesivo desde que se implantó en 1996. Finalmente, habría que considerar la conveniencia de eliminar la sobrerrepresentación que prevalece en la ley electoral y que favorece en la Cámara Baja a los partidos más grandes, debilitando a los más pequeños. Bajo esa disposición, la voluntad ciudadana se distorsiona en no pequeño grado. En 2018, dicha distorsión fue cercana al 20%. Es tiempo ya de eliminar ese sesgo, de modo que la voluntad ciudadana se vea justamente reflejada en la composición de la Cámara Baja.